Well, I'm very happy because I'm already here in Nicaragua, in Managua. We just finished the press conference, and it's a very important moment for the people and government of Nicaragua, but of course for the ISA. For 10 days, Nicaragua is going to be the center of the world surfing movement, and we're very excited. We know that we're going to have great waves. The first days are going to be big, substantially big. There's going to be challenging conditions, and of course with the beautiful offshore winds that make Nicaragua one-of-a-kind place, not only in Central America, but around the world. So today, tomorrow, the opening ceremony, the wonderful Sands of the World ceremony, the Paradise of the Teams, and the moment where it all comes together. For the first time ever, the Nicaragua Junior Surfing Team is going to be here, and also a team from Russia. So we got a lot of novelties. So stay with us. Don't go. See you tomorrow. Igualmente quiero ratificar el pleno respaldo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de parte del presidente, del comandante Daniel, de parte de la compañera Rosario, de parte de todas las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en este caso representado por el Instituto de Turismo, con un respaldo pleno a la organización, al desarrollo, a la logística y a la recepción de todo lo que tiene que ver con el Mundial de Surf. Queremos hacer énfasis en que este mundial no hubiese sido posible sin el pleno respaldo de la Asociación Internacional de Surf. Por eso reiteramos nuestro agradecimiento al señor Fernando Aguirre, a toda la Junta Directiva, a todo el Comité de Organización de la ISA. También queremos agradecer a la empresa privada, al sector privado, por el esfuerzo, por el apoyo, por los patrocinios que han sumado esfuerzos con el gobierno de Nicaragua para que este evento sea una realidad. Igualmente queremos felicitar a todos nuestros atletas que van a estar representando a todos los nicaragüenses y nos sentimos desde ya muy bien representados.